Benvidos a todo o mundo, pois a terceiro día deste ciclo de conferencias que leva por título Alternativas para o Cambio, novos camiños no mundo a construir, un ciclo de conferencias organizado pola área de cultura da Deputación de Lugo en colaboración con dúas entidades que traballan no eido da filosofía, unha a nivel galego como é a aula Castelao de Filosofía, representada aquí tamén por dúas persoas, por Monse, por Xoán Carlos Naveiro, que está por aquí, que ademais é o enlace que a segunda entidade que colabora con nosco, unha entidade que é o Grupo Doxa de Filosofía, que traballa máis no ámbito xeográfico lucense, non? Entre todos, pois, logramos confeccionar este ciclo de conferencias que comezou este luns, con relatorio de Sandra Piñeiro, que é a magistrada do xulgado de instrucción número 2 de Lugo e que veu a analizar os últimos cambios legislativos ou os anteproxectos de leis que hai en riba da mesa, un pouco para amordazar as distintas protestas sociais que hai na actualidade, como analizamos tamén o luns. Sobre todo, penso unha ferramenta moi ben pensada para novas protestas ou protestas que vayan un pouco máis alá no futuro, non? Unha ferramenta moi interesante para un goberno que non lle interesa para nada pois todos os movimentos sociais que está habendo. Pasábamos desa xornada inaugural do luns para a de onte, que é un pouco máis lúdica, no cal podemos disfrutar a través dunha obra de teatro de Volta e Dalle, que leva por título Duralex, pois precisamente do que previamente, do día anterior, Sandra Piñeiro, a magistrada, nos comentaron, non? Desde un plano máis teórico. Continúa o ciclo de conferencias para a semana que ven con outras dúas máis, o luns 5 de maio tamén no receptorio ás 8, se non hai problemas tecnológicos seremos moito máis puntuais a hoxe, con un relatorio impartido por María Reimóndez, que é traductora e escritora galega, que leva por título A conexión das alternativas, os feminismos como posición de encontro. E remataremos o martes xa cunha táboa redonda, cunha mesa na que estarán representados os distintos movimentos sociais que están traballando no ámbito de Lugo, pois revelándose en contra dos múltiples recortes que estamos sofrendo como sociedade. Galiza no punto de mira, a revolución que non se deixa silenciar é o título desta mesa de traballo, de mesa de experiencias, na cal estarán representados a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, a Plataforma de Afectadas e Afectados polas Preferentes, a Plataforma Galega SOS Sanidade Pública e a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. Unha mesa redonda moderada por Carlos Avariz, que representa pois, o grupo Doxa de Filosofía. Por lo tanto, animarvos a seguir participando a semana que ven neste ciclo de conferencias que versa nesta primeira edición pois sobre esa rebeldía, revolución que está aí latente na sociedade. Mais hoxe temos connosco pois, a Farruco VI, que nos vai a dar pois, a visión máis internacional deste ciclo de conferencias internacional de la casa, porque, ainda que nos vai a falar da súa experiencia en Venezuela, complicada pero fermosa tarefa de construir o socialismo, que é o título deste relatorio, Farruco VI no más, pese a ser un home de confianza tanto de Chávez como de Maduro, membro do gabinete executivo do goberno bolivariano de Venezuela, ata Antonte, como a quen dice, pois Farruco VI naceu en Vigo no ano 43, neto dun famoso pedagogo, que foi Juan Novás, fillo tamén dun intelectual galeguista como José VI, Francisco Farruco tivo que emigrar moi noviño, 18-19 anos, pois para Venezuela. Ali foi en donde estudou arquitectura, ademais de ser arquitecto, destaca por moitas facetas,
poeta, escritor, tanto de narrativa como de ensayo, columnista, dirixiu tamén algún programa de radio, debuxante, pintor, docente, xa que foi agora está xubilado, foi profesor titular da Cátedra de Deseño Arquitectónico na Universidade Central de Venezuela. Foi o primeiro ministro de Cultura en Venezuela. Antes foi viceministro de Cultura dentro do Ministerio de Cultura, Educación e Deporte. Pero a verdade é que dende o ano 1999 ata o 2013, ata finais de 2013, ata a tonte, pois estivo ocupando distintos cargos de responsabilidade, pois sacaron primeiro de Chávez e despois de Maduro. Foi, bueno, entre outros cargos, presidente do Instituto do Patrimonio Cultural de Venezuela, director xeral de Ordenamento Urbanístico do Ministerio de Desenvolvemento Urbano, bueno, pois ministro ademais de Cultura, ministro para Vivenda e Hábitat, e tamén ministro de Estado xa no último período para a Transformación Revolucionaria da Gran Caracas. A verdade é que mantivo xa estreitos lazos co nacionalismo en galego, fundamentalmente a raíz da estancia de Celso Emilio Ferreiro en Caracas, non? E tamén tivo un papel salientable na literatura galega tamén, con distintos poemarios como Da Estrela e da Fouce no 67, O Pega Poemas no 73, Por unha muller no 76, Porta Aberta, 76 tamén, Arte Poética, Poema da Mona Rosalía no 85, Isolda no 88, Cuestión de Nomes 90 e Agua Final no 95. Por tanto, a tan tonte tamén seguía escribindo en galego e publicando poesía en galego, pero por suposto ten moitísimos traballos en castelán, tamén en poesía, moitos libros en poesía, en narrativa, tamén contos infantís, de ensaio, bueno, de ensaio porque soy chavista, no 2002 foi un libro que ademais tamén se traduciu ao galego, que temos no ao galego, non? Porque son chavista. Tamén recentemente ademais recibiu o Premio Internacional de Filosofía Carl Otto Appel na súa cuarta edición en 2010 e bueno, a verdade que é moi difícil moi difícil resumir pois unha vida tan intensa como a de Farruco VI, pero o máis importante é escoitar as súas experiencias, bueno, porque a verdade é que tocou vivir o cambio en Venezuela e bueno, pois montar a revolución e construir o socialismo. Bueno, con él vos deixo para que nos comente pues, todas esas ricas experiencias. Moitas gracias. No sé si te quieres sentar ahí para que pueda ver la imagen. Sí, guay. Además te he ordenado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer, no sé qué me toca primero, si el agradecimiento o las disculpas, pero voy a comenzar disculpándome por hablar en castellano. Aunque habiendo emigrado muy joven, que siempre es un arrancarse de algo, quise hacer el ejercicio de escribir en gallego. Sentía que tenía esa necesidad con una patria oprimida de tratar de contribuir. Entonces fue un ejercicio como del alma, pero la verdad que yo en estos 60 años no he hablado gallego, ¿no? Puedo sentarme, escribir lo que lo hago, pero me sale más fácil pensar, y cuando tengo situaciones como esta tan complicadas, de contarle otra Venezuela distinta a la que les cuentan los medios, entonces prefiero hacerle en el idioma que yo hablo. Por eso pido disculpas de verdad. También agradecerle fundamentalmente a la ciudad de Lugo, a la Diputación y a la gente que particularmente ha organizado este ciclo de conferencias por esta oportunidad. Los medios de verdad tienen una guerra contra Venezuela, es una guerra de las multinacionales de la comunicación. No es fácil entender lo que pasa allí, aunque esta, que lo voy a transmitir con estas imágenes, está pensado como para un tiempo más largo de exposición,
a la búsqueda de una oportunidad, de un coloquio, aunque fuera corto, yo voy a tratar de apretar un poquito el paso. A lo mejor en algunos momentos me acelero demasiado. Fíjense, comienzo por esta imagen porque nosotros consideramos que hay dos formas, no yo, todos nosotros, de buscar la verdad, ser humano, ¿no? Una es la búsqueda objetiva de las leyes del universo, la velocidad de la luz, de estas cosas, ¿no?, que ocurren más allá de nuestra interpretación. La otra posibilidad es la búsqueda del ser humano en esa naturaleza. Yo creo que la verdad que está implícita en el arte es muy importante. La verdad que está implícita en la literatura, la verdad que está en la política, pero siempre sabiendo que son verdades subjetivas. Que la verdad es una cosa que la construimos entre todos. Pero como seres humanos que somos, manejamos visiones personales o de grupo. Y yo no quiero ocultarlo, yo quiero decirles que yo transmito una verdad, la que yo siento. Seguramente no es la única, pero honestamente les digo, esa es la verdad que tiene datos objetivos y en la cual creo. Y una verdad que en mi caso tomó opción por los pobres de la tierra. Eso decía hoy a una periodista del Progreso. Ese canto de esos versos de José Martí que se canta en la Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Si toma opción por los pobres, ya ve el mundo de una manera que si toma opción por los ricos o por otro tipo de intereses, ¿no? Yo llegué a Venezuela muy joven, ya está dicho, a los 18 años. Me encontré, yo en ese momento no suponía, llegué como emigrante y no suponía que después iba a tener estos cargos de responsabilidad que no son mérito de nadie, un poco la historia, ella mueve los hilos y ella no sabe lo que decide con el ser humano, ¿no? Entonces me tocó como le pudo haber tocado a tanta gente, pero cuando yo llegué vi una sociedad muy contrastada, en un país petrolero, muy rico, de materias primas, muy rico, esto de una ciudad tan cargada de pobreza, ¿no? La ciudad de los pobres en la ciudad de los ricos, ¿sí? Posiciones casi extremas, ¿no? Una ciudad de muchos contrastes. Esta foto es muy ilustrativa porque se ve un sector de la clase media, una autopista y al otro lado los barrios populares. Los barrios populares, el urbanismo informal, son el 65% del urbanismo en Venezuela. La ciudad formal y la ciudad informal, dicen los urbanistas, ¿no? El pueblo no tenía espacio. El pueblo que se vio obligado a emigrar a las ciudades no tenía espacio para construir su hábitat, ¿no? Y se las arreglaba, ¿no? Mientras tanto, esa ciudad de una sociedad que tenía recursos, pues hacía las grandes obras, grandes autopistas, grandes edificaciones emblemáticas. Bueno, una ciudad donde hay campos de golf en el centro de la ciudad. Y la otra ciudad, la de los pobres. Esto con el tiempo se fue acentuando cada vez más. Estos son visiones de Caracas, hay dos Caracas, la que llaman la Caracas de las colinas donde viven los ricos y la Caracas de los cerros donde viven los pobres, ¿no? Son, a medida que se aproxima la cámara, uno ve la diferencia. Esa diferencia a mí me pegó mucho cuando llegué, ¿verdad? Esto es en la misma Caracas, mansiones con piscinas. Y en la misma Caracas, la gente sobreviviendo. Y está la realidad heredada, ¿no? Así vive mucha gente, cada vez menos, como les voy a explicar, ¿no? Pero bueno, problemas que no son fáciles, pues, de solucionar. La ciudad de los negocios, ¿verdad? Y la ciudad de la mayoría de la población que
se entiende, ¿no? En diciembre del año 88, unos periodistas gallegos me entrevistaron. Yo decía, no, esto es una sociedad muy, muy tensa. Eso es como la corteza terrestre que están las placas tectónicas, ¿no? En algún momento algo va a pasar, le dije yo. Yo no sé si es dentro de un año, dentro de 10 años, pero esto es una tensión social que no se aguanta, ¿no? Eso fue en diciembre. En 27 de febrero hubo esta rebelión que fue conocida como el Caracazo. Salió un pueblo a escena contra las medidas neoliberales y fue masacrado por las Fuerzas Armadas de aquella época. El gobierno reconoce 450 muertos. Muchos organismos, incluso internacionales, hablan de una cifra entre 3.500 y 5.000 muertos enterrados en fosas comunes. Estas son escenas de eso que se llamó el Caracazo, ¿verdad? Fue un pueblo que se alzó desordenadamente, sin dirección, y fue masacrado. No tenía dirección política, fue muy espontáneo, pero las Fuerzas Armadas tenían orden de acabar con el desorden. Entonces, unos militares jóvenes que estaban muy descontentos con esa situación que se vivía en Venezuela, un poco para descongelar esa situación y sensibilizados por la matanza, ellos se habían visto obligados como militares a dispararle al pueblo, no personalmente, pero a su estructura. Entonces decidieron insurgir 2 o 3 años después, ¿no? Poco en el espíritu de la revolución de los claveles, que acaba de cumplir 40 años. Pues una cosa absolutamente militar, un poco como para dar una campanada. A mí el propio Chávez me dijo, bueno, éramos unos quijotes. Teníamos el 99% de posibilidades de perder y perdimos. Y así fue, ¿no? Le dieron una oportunidad de dirigirse al país para llamar a sus compañeros a que se rindieran, y lo hizo, ¿no? Pero en 50 y pico segundos se metió al pueblo venezolano en el corazón, ¿verdad? El pueblo pobre, el pueblo que vio en Chávez una esperanza de que las cosas pudieran cambiar. No sé si pudieran apagar un poco las luces, a lo mejor se verían un poco mejor las diapositivas. Estuvo 2 años preso, decidió emprender el camino electoral, ¿verdad? No quería más muertes, no quería nada. Convenció a sus compañeros, no todos. En América Latina había 2 posiciones, la dictadura, los militares oprobiosos, y también fuerzas que se rebelaban a través de la lucha armada. Él decidió romper con eso y dijo, bueno, nuestro pueblo no puede ser conducido a enfrentamientos que al final lo paga siempre el pueblo pobre, ¿no? Y decidió tomar la vía electoral. Efectivamente, él sale de la prisión en el 94-95. En diciembre del 98 gana las elecciones por mayoría contra los partidos tradicionales, que se unieron todos pero no pudieron con él. Jurado. Bueno, y el pueblo entonces, ese pueblo pobre, vio en esa persona y en sus ideas, que siempre él fue muy consecuente con eso, pues vio una esperanza, ¿no? Su presencia le devuelve la dignidad de un acto de una graduación. Yo era ministro de Cultura, yo estaba presente en este acto, donde ya se estaban graduando como licenciado, todos los estudios superiores, alguien de los pueblos indígenas, esta señora que era una artesana, que vive de su trabajo artesanal, muy pobre, ¿verdad? Esas son, en esta revolución, que es una revolución feminista, que es una revolución que le devuelve rostro
a los olvidados de siempre, ¿no? Que, bueno, el pueblo puede estudiar, hablaremos un poquito de esos, pero de 500.000 estudiantes universitarios pertenecientes a una élite, hoy somos el quinto país con educación universitaria del mundo en términos proporcionales, 2.600.000, prácticamente uno de cada 10 personas o uno de cada 11 es estudiante universitario. Es una cosa impresionante. Pero 3 años después de que Chávez asume el poder, el pueblo diseña una constitución, es aprobada por la inmensa mayoría del pueblo. Todavía no había hablado de socialismo, no había hablado de imperialismo, nada. Estaba viendo a ver cómo se estructuraba una posibilidad de salir de la pobreza. La oposición conspira ya en el 2002 y en el 2001 y en el 2002 hacen un golpe de Estado, ¿no? Una oposición en una marcha multitudinaria de la clase media. Ustedes pueden ver en la imagen la composición social, mayoritariamente población blanca, clase media alta, comerciantes, ¿verdad?, que ya se lanzan a la calle para derrocar el gobierno, ¿no? Entonces la prensa, yo decía en una conferencia similar a esta, lo equivalente al país, ya en Venezuela todos los medios, el 80% de los medios de televisión, de radio y de prensa son privados y prácticamente ya no son medios de comunicación sino son actores políticos de la derecha, ¿no? Este periódico que era tradicionalmente de la izquierda se fue para la derecha y ya ese día anunciaba, estos son los titulares del 11 de abril, el día del golpe, que la batalla sería Miraflores. Miraflores es el Palacio Presidencial. Lanzaron hacia allá, el pueblo salió a defender el palacio. Este es el pueblo en que ya la forma de vestir y la composición étnica es distinta. Yo estaba ahí ese día, yo fui testigo de los hechos. La policía, que era una policía, el gobierno de la ciudad era de oposición, ataca a la manifestación. Ahí se ven las fotos, allá se ven las tanquetas. Lo que se ve al fondo es la marcha de la oposición. Este es el puente Llaguno, que está a una manzana, a una cuadra del palacio. Pero aquí hubo una cosa muy perversa, que es que los militares golpistas, que eran los altos mandos, tenían una especie de trampa, que era poner unos francotiradores, que ni siquiera eran venezolanos, ¿verdad?, que su tarea era disparar y hacer muertos de ambos bandos, para tener una disculpa para derrocar a Chávez, ¿no? Y así lo hicieron, hubo 19 muertos, ¿no? Esa es la policía que se enfrentaba al pueblo. Pero estos son artistas que después recrearon ese momento, ¿no?, como las fuerzas golpistas se enfrentaron al pueblo. Hoy día hay allí una escultura que hubo ahí, bueno, esa cantidad de gente caída, ¿no? Y toda la prensa, bueno, Chávez se rinde, se acabó, restablecido el orden. Este es el presidente de la patronal, que se autoproclamó presidente de la República y disolvió todos los poderes. Este es un periódico de alguien que alguna vez fue guerrillero, pero ahora es neoliberal. Y bueno, ya ironizaba, chao, como diciendo, bueno, te fuiste, pues, adiós, ¿verdad? Estos son los periódicos del 12 de abril. Aquí está Chávez, pero se entregó para evitar una matanza. Aquí este es el acto de juramentación de las fuerzas, lo que llaman las fuerzas vivas. El dictador, que duró 47 horas autojuramentándose. Aquella figura que está en el centro, con la cabeza inclinada, el cardenal, el único cardenal que había en Venezuela, ya fallecido. Este es el
cura, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en ese momento, presente en el acto de juramentación, de la autojuramentación de quienes dan el golpe. A su derecha, el jefe de los sindicatos corruptos, y a su izquierda, el jefe de la patronal y la iglesia, bendiciendo un poco eso y firmando, este es el cardenal, firmando el acta que proclama ese nuevo gobierno. Pero el pueblo sale a la calle. El pueblo no aceptó, reclamó a Chávez, Chávez no había renunciado, sale, toma el palacio, toma, rodea los cuarteles, toma todos los cuarteles, los cuadros medios y los soldados se alzan contra altos mandos, y Chávez, que lo iban a matar, un incidente donde los oficiales de baja graduación se enfrentaron a quienes lo iban a fusilar, que eran cuadros más altos, impidieron eso, lo tenían en una isla, es rescatado y regresa, ¿verdad? El pueblo, eso, el golpe fue el 11 de abril y el 13 se fue derrotado el golpe, y el pueblo elaboró ese lema, todo 11 tiene su 13. Pero unos meses después se dio un golpe terrible, que es el golpe petrolero. Venezuela depende del petróleo, el sabotaje petrolero paralizó toda la industria petrolera. Se calcula que se perdieron 20 mil millones de dólares. Fue terrible para nuestro pueblo, la economía se vino al suelo, ¿no? Pararon los tanqueros, ¿verdad? Esto es en el lago de Maracaibo, con mucho riesgo, ¿no? El tanquero lleno de gas. Ese golpe también fue derrotado, y lo que tenía nombre de una mis, como esta Pilín León, entonces, bueno, fue rebautizado. Esta es la nodriza de Simón Bolívar, ¿no? Al año siguiente intentaron, hicieron un evento con 150 paramilitares que estaban en una hacienda afuera de Caracas, disfrazados como soldados venezolanos. Su tarea era asaltar el palacio como si fueran soldados venezolanos y asesinar al presidente también. Y así, desde entonces hasta hoy, un golpe continuado tras otro, cambiando de formato, ¿no? Esta historia es necesaria, pero lo más importante es entender un poco de qué se trata esta revolución. Esta es una revolución del amor contra el odio, una revolución, yo le digo, revolución de los afectos, de verdad, del corazón, una revolución donde se va al encuentro de los seres humanos con una visión universal, no como ocurre muchas veces en países desarrollados, que hay como la tolerancia como una virtud. O la tolerancia puede ser una virtud ciudadana, pero desde el punto de vista humano es insuficiente. Es insuficiente decir, te tolero, y bueno, pero no me molesta demasiado. No, no. Nosotros creemos que si hay injusticia, nosotros tenemos que enfrentarnos a la injusticia. Es un amor que no se olvida de nadie, que va a por todo, a por lo humilde, lo excluido, los explotados, ¿no? Y tiene que ver con la mirada. Ahí, el odio que hoy día está muy presente en Venezuela, está enfrentado a amor y odio, pero en términos generales, lo opuesto al amor no es el odio, es la no mirada, ¿no? La invisibilización de los otros seres humanos, ¿no? Nosotros creemos que una revolución es la poseedora de una mirada incluyente, ¿no? En un momento, en una de las elecciones, bueno, un diseñador gráfico, como Chávez era candidato, los candidatos tienen que hacer campaña y someterse a reglas de juego, alguien tuvo una idea de utilizar esa mirada de Chávez como un emblema, ¿no? Y fue aceptado, ¿no? De un edificio que me tocó a mí construir. Bueno, y esa es la persona que en cualquier situación está siempre con el otro, ¿no? Que no gobierna desde una oficina, que está en el seno del pueblo trabajando con el trabajador. Bueno, eso es una revolución que se reconoce de amor. Yo recordaba,
otra oportunidad que Che Guevara lo dijo muy claramente. Él, en un documento que se conoce como el socialismo y el hombre Cuba, él dijo, el verdadero revolucionario, déjeme decirle que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos, ¿sí? Pero eso no era común en el discurso político. Incluso el Che Guevara dice, déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo. Pero Chávez lo hace implícito, lo explicita. Aquello que está implícito, él lo explicita, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en un evento en la FAO, si consigo aquí, por ejemplo, en la FAO, en el año 2002, y está en todos los documentos, cualquiera que quiera investigar, él lo dice, en Roma, amo al ser humano, no importa el color, la condición social, el idioma, y todo lo decimos con amor por toda la humanidad, y lo decimos precisamente por amor a toda la humanidad. En el año 2004, como ministro de Cultura, me tocó organizar un evento donde hubo 450 intelectuales y artistas de todo el mundo. Chávez se metió allí de manera muy fuerte, estuvo en la mesa de trabajo, hizo dos intervenciones muy importantes, y allí les dijo a los intelectuales y artistas, nunca será vieja una consigna cuando se trate de la humanidad. La consigna del amor nunca será vieja. Una foto de Enrique Dulce, que es un intelectual muy querido por nosotros, uruguayo, mexicano, que fue exilado en México y allí ha hecho su vida. Bueno, esta imagen es muy importante, porque este es un cuento que yo le eché a Ignacio Ramonet, que es un escritor gallego-francés. Nació en Redondela en el mismo año que yo, en el 43, y es un intelectual muy importante. Él hizo un libro que se lo recomiendo, que se llama Mi Primera Vida. Son como 100 horas de conversación con Chávez. Chávez le cuenta, le va contando y él lo recoge. Esa narración es muy importante. Yo me encontré con Ramonet en La Habana en el año 2002 y hablábamos de Chávez, ¿no? Chávez estaba vivo en ese momento. Y yo le conté muchas cosas. Una de ellas, mi visión del personaje, era un evento un día que veníamos de un acto en una zona popular y Chávez iba manejando un jeep, como un, de otra marca, pero un carro rústico de estos descubiertos, y de pronto vio un indigente sobre una, en una soportable, en una serie, unos cartones. Ya hoy día eso no se ve. Lo que se le llama es por pobreza, sino por problema de droga. Como tú no puedes detener a nadie a la fuerza, los retienes, los ayudas, bueno, y ellos vuelven otra vez. Ya no se ven niños de la calle ni pobres. Entonces pregunta, ¿y ese hombre? Y alguien le dice, es un enajenado. Entonces Chávez para inmediatamente el carro, se baja, se va hacia donde estaba el hombre, el muchacho, lo alza, lo abraza y se queda como unos 20 minutos hablando con él. Por supuesto, la gente de seguridad lo rodea, alguna gente, como puede verse ahí, del pueblo se acerca, pero bueno, ya no pueden acercarse más, ¿no? En un momento dado, algo le dice el muchacho a Chávez, que Chávez se acerca a otro cartón de lugar y aparece un segundo muchacho durmiendo. Bueno, los abrazamos y una semana después salieron hacia Cuba para someterse a un tratamiento. Eso es, digamos, el gran tema, ¿no? de los afectos allá, entre la revolución, sus líderes, Chávez en particular, su pueblo. Es decir, ya no hay ningún miedo a parecer ridículo, y amor con amor se paga, pues. Eso es una
visión que nos tiñe a todos. Por eso incluso explica parte de la actitud de la oposición, que es como a esa especie de espíritu amoroso reaccionan con mucha fuerza, ¿no? Como con odio, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay. Hubo un evento el año 2010, esto lo voy a pasar muy rápido, 35.000 familias perdieron su vivienda por una lluvia muy fuerte, y los terrenos son muy inestables. Los barrios populares, la verdad que están construidos sin normas, están construidos de manera espontánea. Bueno, en la zona metropolitana se perdieron la vivienda 32.000. Chávez reacciona, yo estaba ese día, al día siguiente de que empezaron esos eventos, estaba con él en Palacio, este que está a la derecha suyo, y él en ese momento me dice: Farruco, hay que buscar, poner a esta gente, es nuestro pueblo, aquí mismo en el Palacio, en los ministerios, hay que alojarlos, no los podemos dejar abandonados hasta que les podamos construir vivienda, ¿no? Se va a los sitios donde había los derrumbes, a que había una zona que se llamaba Pedrera, que la gente no la quería abandonar, estaba en riesgo de muerte, pues, a los niños, etc., ancianos. Él se va, los convence. Bueno, yo dirigía la cultura, este Museo de Arte Contemporáneo, ahí se instalaron familias meses. Eso fue muy criticado por la oposición, decían que era populismo. Bueno, populismo, si la gente no tiene dónde estar, qué mejor obra de arte que alojar a las familias, ¿no? En los ministerios, etcétera, ¿no? Después empezamos a hacer los planes de vivienda y nos tocó construir, estas son viviendas para la familia en la avenida más importante de Caracas. Esto también fue criticado por los sectores de oposición, que decíamos que cómo llevábamos a los pobres que no estaban preparados para vivir en la ciudad, cómo los poníamos en áreas donde estaba la clase media, ¿no? Hasta en zonas de playa. Estos son edificios que son segunda vivienda, zona de playa, y son edificios que me tocó hacer a mí también para las familias que habían, este que está adelante, que habían perdido. Esto es una vista del centro de Caracas. Todos los edificios que tienen color son edificios que fuimos colocando en terrenos que estaban subutilizados. Y la alegría de la gente cuando recibe su vivienda. A mí me asombra ver en otras sociedades ricas que haya millones de viviendas vacías, que haya gente, centenares de personas que son desalojadas, y eso es muy difícil para uno entenderlo, que la gente pierda la vivienda y hay vivienda vacía. Pero bueno, nosotros construimos vivienda y damos felicidad. Que está, ese día me acompañaba el arquitecto César Portela, que está ahí en el medio junto de la foto con una cámara, que es un querido amigo de Venezuela, ¿no? Bueno, ahí está Chávez siempre con la gente. Yo tengo aquí una foto donde decía que es una tarea que nos daba a nosotros el presidente. Es, y lo sigue dando el presidente Maduro, es decir, nosotros gobernamos en la calle. Esa persona que está allí con la camisa roja soy yo, y me van a ver la otra foto, porque a nosotros nos tocó, la tarea más importante que teníamos era transferir el poder al pueblo. No éramos ministros para estar en una oficina, ministros del poder popular para la cultura o del poder popular para la vivienda, y teníamos que estar todo el tiempo con la gente, ¿no? Sin demagogia, está todo el tiempo en la calle. Bueno, y será en la noche que uno traza sus estrategias, sus cosas. Bueno, esta es la visión de una persona de los equipos de gobierno, pues. En este caso la ilustré con fotos mías porque tiene un carácter testimonial. Miles de asambleas en millones de sitios, ¿no? Como ustedes pueden ver, con lluvia, etc. En comunidades indígenas. Eso es el problema, ¿no? Construir, gobernar, resolver problemas de la deuda social, que no es fácil. Cambiar un país rentista con una cultura rentista,
un país que era tan rico llegó a 75% de pobreza. ¿Cómo revertir la cultura rentista con una burguesía parasitaria que vive de la importación de productos? ¿Cómo revertir eso y al mismo tiempo crear una sociedad distinta, ¿no? Con mucho poder popular, ¿no? No fue fácil, no es fácil, y lo hacemos navegando en la tempestad, ¿verdad? Contra los medios que siempre están difamando, cambiando una estrategia mediática opuesta a Venezuela por distintas razones. En esas condiciones, con el presidente enfermo, pero que pensaba que había superado la enfermedad, en octubre del 2012, fuimos a elecciones. Se hizo una campaña, recorrió todo el país, todos los estados. Este era el mitin de cierre de campaña, el día de San Francisco de Asís, que es mi santo, 4 de octubre. En Venezuela ese día es la tradición del cordonazo, es decir, es un día de grandes lluvias y casi siempre coincide, por cierto, en esa época, en un tema climático. Hubo una lluvia enorme ese día. Y bueno, ese era Chávez, que el pueblo quería, ¿no? Quiero decirle algunas cosas de los logros. Después volvemos para la crónica de esas elecciones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el hambre ha sido derrotada. Se han creado miles de casas de alimentación populares, lugares de mercado, bodegas de alimentos subsidiados. Ya la mitad de los alimentos que se consumen en Venezuela son subsidiados por el Estado. Bueno, porque no es populismo, se trata de sacar a la gente de la pobreza. Lo primero que la gente coma, lo primero, ¿no? A tal punto que la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, le premió a Venezuela por ser el país que había luchado más contra el hambre y le da el nombre de Chávez a un programa. Pues estas son tiendas en la calle, tiendas populares, ¿verdad? Los mercalitos, ¿no? Son mercados populares. Vean voy a pasarlo muy rápido. Vean cómo la desnutrición ha bajado, ¿verdad? Dramáticamente las curvas, ¿no? Es un indicador de pobreza, ¿no? Mira cómo la tasa de mortalidad va descendiendo, ¿no? Fuertemente. Programas de alimentación, madres solteras reciben hoy día una ayuda del Estado, no tienen cómo alimentar a sus hijos. Luchamos contra el analfabetismo, fue derrotado, fue declarado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. La educación universitaria alcanzó unos niveles, como les decía, estos fotos de aldeas universitarias, una institución que llega a todas partes, ¿no? Se han creado 30 universidades nuevas, el programa de salud Barrio Adentro, que lleva, esto se inició con médicos cubanos porque nuestros médicos con otra educación pues no estaban dispuestos a meterse en los barrios, ¿no? Era peligroso lo que fuera, no era cómodo, no iban a ganar lo suficiente. Entonces se hizo este programa, que son módulos de atención primaria, que hay miles, ¿no? Y que llegan a todas partes, ¿no? Aquí está en un barrio, ¿verdad? También hay centros de diagnóstico integral, no recuerdo las cifras, son varios centenares. Esto está en una zona de clase media, vean que el pueblo clase media que vota contra Chávez, pero también acude porque ahí es totalmente gratuito y tiene los aparatos de más alta tecnología que puedan existir en el mercado, ¿no? En el mundo, bueno, ¿verdad? Fíjense, la consulta de Barrio Adentro en el año 2003, que se inicia el programa, son 9 millones. En el año 2012 iban por 533 millones y creo que actualmente van por 650 millones de consultas, y los cálculos que se salvaron 1.700.000 vidas, ¿no? Bueno, miren, se han creado 6.712 módulos de estos, 550 centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral 578
y unos centros de muy alta tecnología especializada 33. Esto es una misión muy bonita que se llama Misión Milagro. Las misiones son políticas de Estado donde se involucra toda la sociedad y distintos ministerios. Están como alternativa al trabajo de los ministerios, una cosa de otra amplitud, menos burocrática. Esta es una misión cubana-venezolana, empezó para Venezuela, hoy día para América Latina. Millones de personas que no veían por problemas que podían ser curados, hoy día recuperan la vista. Pues simplemente la pobreza no les permitía ver, ¿no? Son operadas, esto es una cosa preciosa, ¿no? Bueno, cifras económicas, no me voy a detener, cómo crece. Fíjense, por ejemplo, esto del acceso al agua potable. Venezuela es un país muy extenso, no es fácil llevar agua potable a todos los caseríos. Ya hoy día el 95% de la población estaba en el 80%, hoy día está el 95% con agua potable, que es un problema. La inversión social es impresionante. Eso va contracorriente de lo que dicen los bancos mundiales, FMI. Bueno, inversión social, no es gasto social, es inversión social. Bueno, para poder el Estado comprometido. Fíjense, por ejemplo, esto. Entonces, yo lo tomé de una, no sé, un periódico. Antes de nuestro gobierno, no llegaban a 300.000 familias que recibían una pensión miserable. Hoy día, esto ya tiene un par de años, hoy día creo que está cerca de 2.700.000 pensionados con el salario mínimo, que ayer, con motivo del 1 de mayo, fue aumentado un 30%. Hoy día está en 4.000, con el aumento, 4.200 y pico bolívares, es el más alto de América Latina. Pero lo importante es la filosofía. Todo el mundo a mayor edad tiene derecho a una pensión de salario mínimo. Claro, eso no se puede conseguir de golpe. Cada mes se van incorporando, pero campesinos, servicio doméstico, economía informal que no cotizaron, pues no importa. ¿Sí? Mayor edad, tienen que el Estado petrolero tiene que poder ayudar para acabar con la pobreza. A los pueblos indígenas se les devolvieron sus territorios ancestrales, no para que hagan negocios con la tierra, sino para que tengan unos derechos, fundamentalmente sentirse los dueños de sus territorios que les fueron arrebatados por los conquistadores. Ellos mismos hicieron sus mapas, ¿verdad? Una cosa, programa precioso. Y hay 32 pueblos originarios con lengua propia, que hoy es lengua oficial, los campesinos. Bueno, y la gran misión Bienal Venezuela me tocó a mí tener un papel muy importante en ella y la traje como ejemplo. Después de haber probado distintas metodologías, en 30 de abril de 2011, el presidente lanza esta misión con carácter de gran misión, cuenta la necesidad, la gente se inscribe, advertimos que son 3 millones de viviendas y nos damos el reto de construir 3 millones de viviendas para nuestro pueblo. Es muy fuerte. Venezuela no era un país preparado para, no tiene la logística, la construcción. Sin embargo, ahí estamos en Caracas construyendo viviendas para el pueblo pobre y también para la clase media, ¿no? Esta vivienda diseñada en la oficina que yo dirigía, ¿verdad? Esta también. Bueno, y ahí están los niños, la gente recibiendo la vivienda, viviendas que tienen sus parques infantiles. Esta me tocó entregarle al papá de esta niñita las llaves y los documentos del piso. Y la niñita, como todos los niños de Venezuela, todos sin excepción, enseñanza primaria y ahora tienen un tablet en los universitarios. Bueno, esto se llama las canaimas. Todos tienen una computadora donde hay una serie de programas ya metidos escolares, se les regalan un libro, etcétera, ¿no? Esta era muchacha de la calle, de la calle, no de la prostitución, sino de la indigencia, con problemas de droga,
violada, de esas violaciones nacieron estos dos muchachos, quién sabe quién son los padres. Me tocó entregarle también una vivienda, la gente se emociona, bueno, y el presidente Maduro, que ha seguido, este es un acto de entrega de vivienda, aquí está, yo estoy en el extremo derecho, y a mi lado, con esa gorra, está el ministro de Vivienda, que aquí nos ven a los dos. Esto es una foto de octubre, noviembre del año pasado, unos 30 meses después de haber lanzado la gran misión, y en esos 30 meses ya habíamos alcanzado la cifra de 500.000 viviendas. Ese es un hito en una organización popular en la ciudad de Maracaibo, ¿verdad? Cada 100.000 viviendas ponemos un hito, bueno, para darle también un estímulo, ¿no?, a los trabajadores que las construyen, etcétera, ¿no? Fíjense que estamos colocando la vivienda 500.000. Pero no solo eso, sino también cómo la revolución en estos barrios donde la gente a veces tiene que caminar lo equivalente a 20 pisos por escalinatas, ¿verdad? Barrios que no tienen vialidades. La revolución también ha colocado estos sistemas de funiculares, etcétera, va colocando, es decir, lo que no eran ciudadanos, ahora se trata de que sean ciudadanos, ¿no? Esto es un barrio de Caracas, ¿no? Fíjense la tasa de desocupación, como en este septiembre está en 7.8, pero eso es oscilante, en este momento está por debajo de 7. Y la parte alta de la curva tiene que ver con el sabotaje petrolero. Íbamos bajando y el golpe de Estado nos volvió a levantar. Y hay un tema subjetivo que lo miden, no lo medimos nosotros, lo miden organismos internacionales, algunos privados como la Universidad de Columbia, que en el año 2012, esto hacen la misión todos los años, bueno, yo en ese que llaman Report 2012, yo no sé inglés, pero bueno, la felicidad en el mundo, Universidad de Columbia, Universidad Gringa, declara que Venezuela es el país número 19 según cómo el pueblo se siente, según unos parámetros que ellos tienen para medirse, ¿no? En la ONU, en el año 2013, hace también mediciones parecidas y está la ONU lo coloca como el país número 20. Esto contrasta con las noticias que ustedes reciben, obviamente. Si, ¿cómo puede suceder que un pueblo reprimido, sometido a la violencia, maltratado, desabastecido, gana 18 de 19 elecciones generales y además se declara feliz, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es un dato del cual no se ha hablado. Y cuando yo estaba preparando esta conferencia, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, que es muy, muy científico, muy neutral. Fíjense la tasa de suicidios en toda Venezuela, cómo ha ido descendiendo, ¿no? Es casi la mitad, porque el suicidio es un tema de felicidad, obviamente, personal, pero también colectivo, porque el desánimo de lo que está ocurriendo te afecta, y el buen ánimo también. Si tú sientes que te vas a perder la vivienda y que eres viejo y no tienes nada, pues a lo mejor te da por tirarte por la ventana. Bueno, son cosas. Hemos apoyado a los países del Caribe, que son países con mucha pobreza, con muchas dificultades de energía. O sea, incluso apoyamos con la Citgo, que es una empresa petrolera venezolana, una de las grandes empresas de distribución de gasolina. Las barriadas pobres, Harlem, etcétera, hay un programa de apoyo a decenas de miles de familias que en Estados Unidos hay 60 millones de personas en situación de pobreza, pues no tienen dinero para la calefacción. Entonces, ahí le damos un apoyo también. Bueno, logro también material en los satélites, logro en el plano internacional, creación de organismos que unen a las naciones como el ALBA, que hay varios países de América Latina, varios del Caribe, UNASUR, todos los países, más allá del signo ideológico del gobierno,
todos los países unidos, la CELAC, una sobre Sudamérica, la CELAC es todo el continente, salvo de arriba abajo, salvo Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Toda la unión de los países, ¿no? Fue muy bonito ver, entregándole la presidencia a un presidente de Chile que es de la derecha, a Raúl Castro, un presidente revolucionario. Bueno, no pasa nada, pues, porque queremos hacer de América Latina un continente de paz y de entendimiento, y se ha creado la CELAC. Y tenemos un programa que lo lanzó Chávez como candidato, que es el Plan de la Patria, que hoy día nos guía a tratar de acelerar, bueno, que tiene 5 grandes objetivos: consolidar la independencia, que es una deuda que teníamos con nosotros mismos, construir el socialismo, hacer de Venezuela un país que se pueda sostener, un país que en cierta medida sea una pequeña potencia en el marco de la potencia latinoamericana, crear otra situación de equilibrio, lo que Simón Bolívar llamaba el equilibrio del universo, es decir, que no haya lo que los periodistas llaman la, como yo se lo comentaba hoy con a una periodista de un diario, yo le decía, bueno, ¿por qué Estados Unidos y los países de la OTAN hablan de sí mismos como la comunidad internacional? Pues somos 200 países en el planeta, número redondo, y la OTAN creo que son 28, más Estados Unidos 29, Canadá 30 será, bueno, hacer y salvar el, esto es muy, se hace mucha caricatura de este objetivo nuestro de contribuir a la salvación del planeta y de la especie humana, que nosotros consideramos que por el camino que va tiene mucho riesgo, ¿no? Porque somos un país petrolero, país objetivo de los Estados Unidos, somos el principal país de petrolero, el que tiene la mayor reserva petrolera del mundo, el quinto de gas, ¿no? Países con muchos minerales, hierro, aluminio, oro, mucha agua, somos un objetivo. Todo lo que ustedes lean sobre Venezuela tiene una intención, tiene una intención, no es neutral, ¿verdad? Bueno, estos son los líderes de la oposición, vean en qué compañía están. Esta es, le voy a enseñar esta fotografía de los dos líderes que en estos últimos meses diseñaron una política que se llama La Salida, que quiere decir, estamos en la calle ejerciendo violencia hasta que el gobierno renuncie y salga, ¿no? Por eso ellos le llaman La Salida, ¿no? Esta es la exdiputada María Corina Machado y este Leopoldo López, que es otro diputado. Son los líderes de esa oposición de ultraderecha muy, muy violenta. Bueno, y Aznar, que no podía faltar, ¿no? Recordando que el embajador español, junto con el embajador norteamericano, fueron los dos primeros que fueron a saludar al nuevo gobierno cuando el golpe de Estado. Lo que va a quedar malísimo, que duró 47 horas, ¿no? Vargas Llosa, como siempre, marqués de no sé qué cosa, pues ahí también colaborando, ¿no? En esas condiciones, Chávez fue a elecciones, como les decía, bueno, muy emotiva, el pueblo vota por este gobierno. El día ese de San Francisco llenamos 7 avenidas en la capital, 7 grandes avenidas, eso es más de 1 millón de personas a largo. Ese fue un día muy lluvioso, a la gente se le metió el alma porque ese Chávez enfermo, esta es la última gran salida pública de él. Poco tiempo después se descubre que todavía tenía células y bueno, y entra en un proceso del cual ya no sale, pero ya está en plena lluvia, ¿verdad? Una cosa, la verdad, muy hermosa. Gana las elecciones con casi 11 puntos por ciento de diferencia, más de 1,5 millones de votos. Y bueno, eso fue en octubre. En diciembre hay elecciones a gobernaciones, como si fueran aquí por la autonomía, algo así, o sí, por la autonomía, y de 23 se gana en 20. Bueno, son las elecciones de carácter nacional, pero él muere, el pueblo, bueno, son manifestaciones de dolor, pero no es un dolor, es un dolor que también psicológicamente representa un golpe, ¿no? Día y noche
Eso no sé cuánta gente pasó durante 15 días a rendir su homenaje, pero tragándose el dolor hubo que ir a elecciones. Las elecciones son el 14 de abril, Día de la República Española, el 5 de marzo había muerto Chávez. O sea, sin campaña electoral, un nuevo candidato que había sido en los últimos meses vicepresidente, había sido 6 años como canciller. Unas elecciones de día, un pueblo deprimido, ya bastante era ganar, y se ganó por 250 mil votos. Cuando la oposición ve esto, dice, bueno, estos ya están derrotados. En las próximas elecciones, que son de carácter municipal, que eran en diciembre, nosotros vamos a arrasar con el chavismo, y entonces le quisieron dar carácter plebiscitario, sumar todos los votos. Ellos decían, si nosotros, oposición, gana, sacamos más votos, el gobierno debe renunciar e irse. Esto es como un plebiscito. Se lanzaron a una guerra económica muy fuerte, mediática. Tienen con qué hacerla, porque tienen elementos de la logística económica, la estructura de importación, el manejo de un dólar, digamos, conspirativo, paralelo, que hace mucho daño a la economía. Fue difícil, ¿no? Sin embargo, Maduro gana, se hace presidente, se lanzan a la calle y se originan 11 muertos, ¿no? Este era un poco el espíritu de esa oposición, de una foto cualquiera en un lugar cualquiera, ¿no? Pero el pueblo siempre pidiendo paz, un pueblo que se aguanta, ¿no? Paz, paz. Si el pueblo saliera a la calle a enfrentar a la oposición, que no quedaba uno en pie, porque el pueblo es mayoría y tiene más fuerza, ¿verdad? Pero bueno, tratando de no contribuir a hacer de Venezuela un territorio, no darle disculpas, pues, a quienes quieren intervenir, ¿verdad? Pero estas fueron las elecciones municipales. De 335 municipios, se ganó en el 75%. Se volvió a recuperar el 1,5 millón de votos, creo que algo así. Fue una cosa que volvimos a ganar ya con un pueblo reanimado, ¿verdad? Recuperó su espíritu de lucha, ¿no? Entonces ellos se lanzan a la calle con mucha violencia. Yo estaba, esta es la planta baja en una zona de clase media, donde vive la población más rica, pero ahí, por coincidencia, está el Ministerio de la Vivienda, que es un edificio de 17 pisos. Yo estaba ese día ahí, trataron de incendiarlo, no pudieron. 2 semanas después lo volvieron a intentar, logran incendiarlo, arde hasta el tercer piso. Bueno, y los empleados allí, y una guardería infantil, ¿ya? Miren, esas son las fotos. A raíz de la primera intentona, se había protegido, bueno, estaba incendiado la planta baja, pero se había protegido con esa valla, que no fue. Pero bueno, lograron incendiarlo, ¿eh? Y los bomberos tienen que sacar a los niñitos de la guardería. Es una cosa muy fuerte que no la recogen los corresponsales. Recogen de vez en cuando algo, pero no reflejan lo que allí está sucediendo, ¿no? Prendiendo fuego, poniendo alambradas para que la gente, los motorizados, queden degollados, como ha ocurrido. Talaron 5.000 árboles. Vean la composición social, no por un algo de carácter racista, pero vean ustedes, son los llamados estudiantes, pues hicieron unos crímenes ecológicos para hacer sus barricadas. Estos son esos famosos estudiantes, estos también, lumpen, ¿verdad?, contratados, cobrando 5.000 bolívares diarios, ¿verdad?, disparando al ejército, que es del pueblo también, que le cuesta contenerse, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Miren ese pacífico estudiante ahí con un rifle de con mira telescópica, ¿verdad? Esto también son las situaciones que vivimos allá. Ese policía nacional quemado, ¿no? Se quejan de la carestía. Pues ahí donde protestan los ricos. Es una cosa loca, ¿no? Protestan los ricos, ¿verdad? Contra la carestía. Es decir, pero sin embargo queman los camiones de alimentos, queman universidades. Está una universidad en el Táchira
que se perdió, incendiada toda, queman, un acto de locura increíble, pues que transportan petróleo, gasolina o gas, ¿no? Y ahí están con sus armas en lo que los corresponsales llaman potestas reprimidas. Ahí están, ¿no? Y en el fondo lo que queda es eso. Un sector de la población que pide que intervengan en Venezuela. Pedimos auxilio, pues Estados Unidos, venimos, ponen la bandera norteamericana junto a la bandera venezolana, que para demostrar que Venezuela es un país en caos, inclusive le dan la vuelta a la bandera. Bueno, esa es la realidad. Esta la foto del principio. Vean ustedes la composición electoral. Esta foto está tomada hacia el sur. Ahora, el mapa, como todos los mapas que están orientados al norte, es al revés, ¿no? Digamos, a la derecha vemos el barrio, en rojo el voto de la el voto por el gobierno bolivariano, y en azul el voto de la clase media, media alta, ¿no? Entonces, que sin embargo hay un efecto mediático terrible, porque bueno, el pueblo va adquiriendo conciencia, pero eso es un bombardeo en el imaginario, porque realmente no debería haber, digamos, el lado del barrio en rigor no debería, bueno, pues son empleados de los comercios que sus dueños los, bueno, les lavan el cerebro, etcétera, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha venido insistiendo en el tema de la paz. Nosotros contamos con este pueblo, contamos con el legado de Chávez, una persona maravillosa. Yo doy fe, yo no tengo interés, no soy rico ni pobre, he vivido de mi trabajo, profesor universitario, doy fe de la calidad humana de esta persona, contamos con ella todavía, en un sentido decimos que vive. Ahí están algunas fotos personales con él que creo que siempre ilustran una relación. Aquí me estaban cantando cumpleaños en la antesala del Consejo de Ministros, aquí jugando futbolito, una oportunidad con el presidente, aquí en un acto con los intelectuales cantando. Tenemos que tenemos una mirada amorosa, tenemos un sueño de futuro, tenemos un presidente, el primer presidente chavista y el primer presidente obrero. Él, su profesión es conductor de autobús, líder sindical, hombre de izquierda, pero eso para la oposición es impensable, y se ríen de Nicolás Maduro, que es una persona de un alto nivel cultural, un gran lector, 6 años canciller, le dieron un don de mundo, y que tenemos un pueblo que le dice al mundo: Venezuela se respeta, somos río crecido. Allá en el trópico los ríos a veces con las inmensas lluvias crecen y cubren territorio. Muchas gracias, pues espero haber transmitido otra verdad distinta a la verdad que difunden los medios. Gracias. Venezolanos, y le hemos oído a usted totalmente su charla. Por favor, ahora nos va a oír usted a nosotros. Pero no me hable a mí, que yo conozco Venezuela, le habla al pueblo. No, ellos no saben. Estamos aquí asombrados de todo el cinismo que usted representa. Y perdóneme esto, porque este señor todo lo que ha dicho es una mentira, es una falacia. Y se lo vamos a demostrar. Siéntese. Se lo vamos a demostrar. Yo entiendo que esto es una vergüenza del gentilicio gallego. Siéntese, intérprete, por favor, respeto otro rodado. Bendito,
Imos ver, imos establecer unha orde de intervencións. En primeiro lugar, agradecer moito a Farruco VI, por favor, tranquilidade. Agradecer moitísimo a Farruco VI bueno, pois, contarnos toda esa experiencia da vida en Venezuela e agora, con normalidade, quen que ir a intervir, quen que ir a facer alguna pregunta, pois podremos facer, pero bueno, respetando a orde. Vamos a poner a ver. Uh-huh. Un pequeno detalle. Hubo un par de asesinatos últimamente que aquí nos intrigou moitísimo de personas moi queridas en Venezuela, como foi o caso das Mises. E a segunda pregunta que lle quería facer, a cuestión de personas que están encarceradas, que efectivamente hai ou están detrás, que se ve perfectamente de todos estes últimos, digamos, intentos de toda esta violencia, entón por aí quero preguntar hasta que punto o pueblo venezolano e o propio poder judicial venezolano vai ser capaz de descubrir os autores o sea, físicos e tamén os promotores destes asesinatos que se deron últimamente. Sí, eu vou empezar lá, pero quero aclararle. Por favor, que hai unha pregunta, hai unha pregunta encima da mesa, por favor. Fagan o favor de guardar silencio. Bueno. El problema de la inseguridad. A mí como persona, como ciudadano, me asaltaron con arma de fuego 4 veces en mi vida. 4. Una de ellas estaba con mi esposa, me hicieron secuestro express. Te secuestran, te llevan por los telecajeros, no sé cómo se dice acá. Por los cajeros de los bancos, con toda tu tarjeta, están sacando, y tú no sabes si te van a matar o no. Las 4 veces que me asaltaron a mí, en mi caso personal, fueron en la Corte República. No tuve. Seguramente soy una persona ejerciendo cargo pues más protegida. Quiero decir que es un problema que viene de lejos. Y no es un problema de los gobiernos, es un problema de las sociedades. Tiene que ver con los valores que manejan las sociedades. Es un problema que se ha incrementado en México, en Centroamérica, en Colombia, con el tema de la droga, del narcotráfico. Y con los valores que se inculcan, los medios de comunicación, el modelo de la televisión, de los, bueno, los valores, el tener es más importante que el ser, ¿verdad? Eso afecta a todo el mundo. Si tú eres, te vives en un barrio, ¿verdad? Y vives en condiciones difíciles, por problemas del machismo, no sabes quién es tu padre, ¿verdad? Que es una cultura que tenemos nosotros, que heredamos muy fuerte. Entonces, vendiendo droga en el microtráfico, ganas mucho más de lo que gana tu hermano, que es el trabajador de la construcción o lo que sea. Pues tú te vas por ahí. Después empieza la guerra de pandillas. Y después empiezas a infravalorar tu propia vida. Estos jóvenes de ahora, digamos, 20, 25 años, eran lo que eran los niños del hambre de los años 80 y 90. ¿Verdad? Habría que ver qué pasa con los niños que ahora están yendo a la escuela, están bien nutridos. Pero siempre hay un problema, porque es un problema, como digo, se ha incrementado además con problemas que no, modalidades delictuales que vienen de Colombia. En Colombia hay una especie de guerra civil que dura 50 años. El paramilitarismo muy fuerte, ¿verdad? La guerrilla muy fuerte. Van después, lo que les sale bien por motivos políticos lo convierten en hechos de modo de vida.
cosa que no se veía nunca en Venezuela. Y después está el asesinato calculado político, que uno nunca sabe, ¿verdad? Nunca sabe. Nunca sabe cuál es el origen, ¿no? En Venezuela no tenemos presos políticos. Lo que tenemos, algunos políticos que están presos. Políticos presos. Presos o por ladrones, ¿verdad? Como también hay del lado chavista gobernadores presos, que fueron destituidos, alcaldes, que fueron destituidos, ¿verdad? Presos. Sí, es la corrupción como una cultura de una sociedad, la inseguridad como un tema de valores. El gobierno, ¿qué podría hacer? ¿Qué es lo que a veces pide cierto sector de la clase media? Una represión fuerte, ¿no? Fuerte, es decir, como intenta hacerlo a veces algunos alcaldes en Río de Janeiro, que mete la fuerza armada en la familia. No está demostrado en ninguna parte que eso dé resultado. Donde se intenta no da resultado. Y los derechos humanos son muy afectados. O sea, ese es un tema que es lo que llevando, ¿no? Y es una guerra a largo plazo, ¿verdad? Siembra de valores, siembra del amor, la vida hacia el otro, no racismo, cero racismo, ¿verdad? Si tú tienes una mirada de desprecio al otro, si ya lo ves como un enemigo, si tú vives como si viviera en un club, ¿verdad? Y el otro no lo ves. Yo una vez pregunté al presidente en un consejo, le dije, presidente, ¿cómo se explica que tengamos sectores de la población que han convivido? Esta foto que yo les mostré de los barrios, esa es la foto que yo me encontré, pero y todo el mundo lo sabe, la señora que intervino también lo sabe. Esos barrios donde llega el 65% de la población en Venezuela, ¿verdad? Urbanismo construido contra toda ley urbana, esos vienen todos del pasado, ¿verdad? Entonces una vez le dije, ¿cómo podemos tener gobernantes tan insensibles que no vieran eso, que no hicieran nada? Que es increíble, uno lo piensa, no lo entiende. Como gente incluso que sacó de vino aquí de un pueblo de Lugo, eran campesinos, la policía pontevedra allá, montar una ferretería, una panadería, de va bien, y después se distancia de aquel pueblo que lo acogió, ¿verdad? De esa manera, es que como para uno, es como increíble, del lado humano. Yo le dije, presidente, ¿cómo es posible? Le digo, no. Habría que darle la vuelta a Refrán. Entonces, Farruko de Safrán dice, ojo que no ve, corazón que no siente. Tendríamos que, la aplicación está en darle la vuelta a Refrán. Corazón que no siente, ojo que no ve. Entonces, invisibles. Eran los invisibles. 32 pueblos tienen lengua propia. Eso no existía. Existía para un antropólogo, pero no para la sociedad, comunidad afrodescendiente, comunidad. Hasta la música, eso estaba todo como... Eso ha vuelto a la raíz de los bienes, descifrar la historia. ¿Por qué no se puede? No se puede construir un futuro si uno no descifra el pasado, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, bueno, esa foto que yo le demostré, barrio de Petare, una autopista, la ruina, y la situación electoral es demostrativa de lo que yo quiero decir. Esos son datos oficiales. Ya me gustaría a mí que la parte de los círculos rojos fuera más roja todavía, así como en el otro lado el voto sensible de la clase media, bueno, algunos intelectuales, algunos profesionales. Es el voto más sensible, que parece como una realidad, porque esa es la situación del sur. Jimmy Carter, que tiene una ONG que ha sido observador en no sé cuántos países del mundo,
creo que más de 80, su organización, he llamado como testigo. Pero es el presidente norteamericano del imperio, lo ha sido. Pero bueno, el más moderado que lo que ha habido, él dijo en Venezuela, está grabado, Venezuela tiene el sistema electoral más confiable del mundo, porque es todo electrónico y no hay manera, se asume con unos sistemas que no hay manera ni de hacer trampa. O sea que cuando gana la oposición, pues ya no, cuando gana tres gobernaciones, ya no gustaría a nosotros que no ganara ninguna. Pues bueno, porque quisiéramos tener otro tipo de oposición democrática, pero no, no la tenemos, ¿no? Por favor, sí. Por favor, está interviniendo. Yo vine a lo que te voy a dar la explicación. Bien, o de alguna persona más que de que pero pregunte, espere como pregunte. A ver. ¿Quién quiere intervir? Venimos otra vez. Aquí también. Aquí no se trata de escoñer. Mira, aquí no se trata de escoñer, trátase de hacer preguntas, hacer algún comentario desde o seu sitio, por favor. Dentro de su sitio, dentro de su sitio. Dale un micro, esta cabeza fresca. Dale un micro, esta cabeza fresca. Sí, yo no tengo miedo. A ver, ven. ¿Qué te tengo aquí, mujer? Dale un micro, tú no puedes tener eso. A ver, como todo el mundo, que pregunte, no pasa nada. Venga. Para derrotar el hambre en Venezuela. Pero actualmente resulta que en Venezuela tenemos una escasez del 31% en alimentos. Eso quiere decir que de esos alimentos que usted busca, el 31% no consigue de esos alimentos. Yo ayer le pregunté a mi madre, por ejemplo, cuánto esto costaba un litro de leche y me dijo, no sé, porque no hay. Leche en Venezuela no hay. ¿Mala leche sí? Mala leche sí. Por favor, por favor. Eso es por la escasez, la inflación. El mes de marzo cerró con una inflación del 4,1%. Esos son datos del Banco Central de Venezuela, no me los estoy inventando yo, no los miré en ningún organismo privado, ni de estos que están por allí haciendo sondeos ni nada. La misma FAO, que le concedió el premio al gobierno de Venezuela, considera, tendrá su método de calcular, claro, que en Venezuela el año pasado hubo una inflación de 74,5% en alimentos. Esos son datos del año pasado. La inflación general, según la FAO, un 57,4%. Y ahora bien, yo vengo con el salario mínimo, ayer se anunció que se aumentaba un 30%. Yo les voy a hablar haciéndole la transferencia, o sea, la conversión en dólares para que los asistentes lo entiendan. El salario mínimo, hasta ayer teníamos en Venezuela un salario mínimo de 3.270,30 bolívares, que si lo convertimos a dólares, el día de ayer, y al día de hoy, porque el salario mínimo se empieza a cobrar a partir de mañana, que es 1 de mayo, Día del Trabajador, $65, señor Farrú. $65. No es el salario mínimo más alto de América Latina. Es el segundo salario mínimo más bajo de América Latina. ¿Por qué le miente a tus asistentes? Y le digo por qué. ¿Cómo hice yo los cálculos? Con el dólar. Se lo explico. Le hice los cálculos con la tasa del SICAD 2. La última subasta del SICAD 2
para lo que usted no entienda, en Venezuela existe un sistema cambiario, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer conversiones para saber y con poder compararnos en el mundo. La tasa SICAD 2, la última subasta, cerró a casi 50 bolívares. Entonces, si el salario mínimo son 4.251 con 40 bolívares, ¿qué quiere decir? Pregunte que vaya abreviando, que hay más personas que quieren intervenir. La tasa SICAD 2, porque en Venezuela tenemos un salario a partir de mañana de $85. El salario mínimo más, el segundo salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Por detrás de nosotros está Cuba, por delante de nosotros con $89 está Haití, un país tan pobre como Haití, la gente paga más. Y eso hay que aplicarle los porcentajes de inflación que ya les comenté. Entonces ahora quiero que usted me explique cómo Venezuela garantiza la seguridad alimentaria de los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias. La comida suficiente toda la semana para alimentarse. Mi hermana sale el sábado a las 8 de la mañana y recorre por lo menos 10 establecimientos para más o menos. Y mi hermana trabaja y tiene un buen salario. Mi hermana no gana salario mínimo. Pero ¿cómo hace esa gente que es la mayoría, que es el 65%, que son los que viven en esos barrios, ¿verdad? En la ciudad informal? Porque yo también soy arquitecta igual que usted, profesor. Porque usted me dio clase a mí en el taller Firmini. Y yo sé de lo que le estoy hablando. A ver, creo que está planteada la pregunta. Quiero saber cómo Venezuela garantiza la seguridad alimentaria hoy en día de los. Muy bien, venga, Farruk. Vamos. Hay que saber, es mi opinión, de dónde se viene y a dónde se va. Hay problemas estructurales en Venezuela. Venezuela, a principios del siglo XX, es un país que tiene 1.000.000 y pico de habitantes. 1.000.000. Cuando la guerra de la independencia tenía 950.000, que era asolado un país, una guerra dura, con 650.000 habitantes. Economía agrícola, cacao, café, ¿verdad? Se lo llevaba con la. Y ganado la compañía guipuzcoana, se llama así. Entonces, de pronto se descubre el petróleo, ¿verdad? Y empieza a convertirse en, digamos, como el sostén artificial de una economía que surge. Ese petróleo lo manejaba no el Estado venezolano, sino multinacionales, ¿verdad? Alrededor de esa economía ficticia, un país que no era un país productivo, genera una burguesía parasitaria, no productiva. Una burguesía que lo que trata es, claro, tiene el control, a veces en forma de dictadura, a veces en forma de democracia, el control de la política. Con ese control de la política, con el populismo, ¿verdad? Con la Fuerza Armada corrompida, los sindicatos corrompidos, el sistema judicial corrompido, crea ese modelo que a todo el mundo extrañaba de cómo el país petrolero producía tan poco, ¿verdad? Y se genera esa cantidad de barrios. En esa época, durante tantos años, la desnutrición infantil era impresionante. ¿Cómo alimentaba nuestro pueblo a los niños? Con lo que llaman agua de arroz. Se hacía, servía el arroz, al lado blanco, y el agua, que tenía como un color lechoso, con eso alimentaba a los niños, porque no tenían leche los niños, no tenían carne, no tenían proteínas. Se dio el caso, cuando arrancan las grandes industrias de alimentación para animales, ¿verdad? Como antes no había eso, pero yo, que esos primeros años, que ese producto incluso era más económico, hoy día ya compite con la proteína, pero que era económico, había gente que alimentaba a sus ancianos y a sus niños con perrina, el alimento que se le daba a los perros, a los animales.
Yo conozco bien porque hice trabajo político y porque fui director de gestión urbana de un alcalde que gobernó en oposición. La única, después de esto que yo les contaba, del 27 de febrero, del 4 de febrero con la insurgencia de los militares jóvenes, después la política tomó un rumbo tal, con un pueblo un poco despertando, que Caracas la gana un alcalde de oposición. Y yo estaba en ese equipo. Y yo conozco bien los barrios, todos los barrios, conozco lo que es la vida de los barrios, que todavía sigue siendo difícil. Pero hoy un pueblo que no comía, si hoy come, es decir, que todo el mundo está comiendo carne, que todo el mundo está comiendo leche, tomando leche, que todo el mundo está comiendo pollo, con una burguesía no productiva, que no se cambia de la noche a la mañana, con una agricultura de puertos, porque en los últimos años del neoliberalismo se había abandonado la agricultura totalmente, salvo aquello que le interesaba a las industrias de la cerveza, de la harina pan, que es un alimento, para que pensaban que eso sí podía ser negocio, venderle harina de maíz al pueblo, salvo unos rubros. Lo demás era manejo de hubo ministros que hasta decían, ¿para qué vamos a producir si es más barato? No sale más barato importar. Entonces, nosotros, es que ¿cuál es la situación? O una cultura rentista, un pueblo muy consumista, tanto la clase media como nuestro pueblo, bombardeado por la televisión, que ahora, bueno, todo el mundo tiene su móvil, sus buenos zapatos, su ropa, y alrededor de esa estructura del consumo tiene el peso de la economía. No es fácil, en pocos años, sometido a un golpe de Estado, sometido a una conspiración constante, con una guerra mediática infernal, con una guerra económica, los bancos, lograr esas transformaciones profundas y hacer un país propio es nuestro reto. Pero fíjense esto que dice la chica, el arquitecto. Fíjense ustedes, Venezuela le entra, esta cifra variable, 48 mil millones de dólares. La entra, digamos, de esos 48 mil millones de dólares, 45 entran por el Estado. ¿Verdad? 45, 3 entran por el propio sector privado. O sea, mínimo. En relación a los ingresos del país, el sector privado, que es quien maneja todo el negocio de importación, de economía, produce muy poquitas divisas, muy poquitas, pero las quiere todas. Entonces, ¿qué ha decidido el gobierno? Es decir, si no hay control de cambio, todas las divisas estarían afuera. Si la economía se hunde, no le puede entregar al sector privado todas las divisas. Entonces, hay una parte que está, una parte que es la mayoría. Digamos, no recuerdo, no quiero, pero es como 25 mil millones de dólares, algo así, que tiene una tasa cambiaria que es 6.30. Eso es para importar maquinaria, medicamentos. Seguramente Venezuela es de los países que tienen los más baratos los medicamentos del mundo. Es decir, para importar cosas de no es que la importa el gobierno, también la importa con el sector privado que tiene la logística, pero digamos la economía, voy a decir una cifra, a lo mejor no es exacta, pero el 3/4 se maneja con el dólar a 6.30. Después hay un dólar común, se refería al arquitecto, que se llama el SICAT 1, que es un dólar que se da para cosas que se consideran importantes, pero no tan importantes.
por ejemplo, qué sé yo, de importación de ropa, algunas cosas. Yo voy a hacer un edificio y hay que importar. Yo soy, por ejemplo, tengo una cosa de material de construcción, importo granito de Porriño. Entonces, voy al Estado a pedirle dólares para eso, que no es prioritario, porque tú podrías hacer tu edificio sin granito de Porriño. Entonces, ahí el Estado está dando alrededor de 250 mil dólares semanales, lo cual hace 10 mil millones de dólares a ese dólar, que está como en 11 bolívares, 10, 11. Y después, hasta los 48, el resto, hoy está estableciendo un sistema de libre cambio que está de alguna manera ya ahora el control de cambio muy relativizado, que es el que dice la chica que está como en 50 bolívares por dólar, ¿no? Para efecto de que quiere comprar un disco o que quiere comprar una cosa de lujo, una cartera italiana, unos bolsos de piel italiana, es un marcador de la economía, ¿verdad? Y puede ser a ese mercado. Parte de la conspiración económica era tener un dólar ilegal paralelo que llegó a 90 bolívares. Con esa medida de ese dólar extraordinario, que la gente tiene derecho a hacer negocios con eso, pero me quiero comprar un apartamento en Miami, yo tengo que pagar el dólar, yo acudo a ese porcentaje que como decimos, el mayor productor de divisas del propio Estado. Acudo allá, pero me parece que es muy injusto decir que toda la economía se mide por ese dólar. Por ese dólar se puede medir, qué sé yo, no sé si Camarile Radovsky, el líder de la oposición, es el dueño del circuito multimillonario, dueño del circuito de que monopoliza el negocio, son dos, él es uno de los dos, se reparte en el negocio del cine, ¿verdad? En Venezuela, ¿verdad? No sé si las películas con qué dólar las importa, ¿verdad? Cuando le paga a la multinacional, no sé, a lo mejor es con ese, pero nuestro pueblo fundamentalmente su economía no es alrededor de ese dólar, sus alimentos, además con subsidio, su vida cotidiana no gira alrededor de ese dólar. Pero claro, la burguesía tiene resortes. Tiene resortes, dueña de la logística. Es dueña de la logística. ¿Verdad? El camiones, gandola, la influye. Es una guerra, no es fácil. No es fácil. Pero ese es el reto. Y este pueblo, que es un pueblo de libertadores, es un pueblo que lucha por una vida digna, con una mirada abarcadora, ¿verdad? Habría que preguntarse por qué ganan y ganan y ganan y vuelven a las elecciones y vuelven a las elecciones. ¿Y por qué? Porque es indemnizable. Porque es un pueblo que recuperó su dignidad. Pedidas, estaba Xosé Miranda, Pepe Domingo, creo que Xan Carlos Naveiro, pedidas con anterioridade, vostede a cuarta. Xosé Miranda. No, eu só queria decir que eu vim aquí a escoitar a Farroco VI, non a escoitar a Arenda, vim a escoitar a Farroco VI. E claro, se o que teño escoitar son outras cosas, pois me vou, porque a todo que vim era escoitar a Arenda. Non a que me den discursos a canais insultando, porque eu non coido aquí insultos. Yo quería preguntar porque bueno, estas discusiones domésticas me dedico a la filosofía, entonces yo quería preguntar algo más de Alcance. Quería preguntarle
su visión del mundo, evidentemente, es distinta de la mía y en general de los que estamos aquí. Tiene usted más relaciones internacionales, sabe usted mejor cómo está el mundo. Salimos un poco de lobo y esas cosas. ¿Cómo ve usted el panorama internacional con esta presión que están haciendo por los medios capitalistas, no ya en Sudamérica, que nos lo están haciendo también aquí? Se supone que somos primer mundo, que somos la élite de la élite, que somos lo más de lo más, y yo creo que nos están empezando a apretar con mucha fuerza. Veo que empiezan a llegarnos parte de toda esa miseria programada que se nos está echando encima. Bueno, quería un poco ver su visión desde esa óptica de quien ha estado en puestos de responsabilidad, tiene una lectura desde otro continente. ¿Puede usted leer lo que pasa en Europa de forma distinta a como la leemos nosotros con nuestros prejuicios de ser los señoritos que estamos al frente de todo y que siempre nos toca ganar? Lo primero que hay que intentar entender el mundo, y es muy difícil de entenderlo, es muy difícil, ¿verdad?, para transformarlo. Normalmente Europa produce unas guerras importantes que fundamentalmente tienen alcance europeo, dos grandes en el siglo pasado, y les llama guerras mundiales. Hoy día, te lo comentaba con la periodista, yo veo el telediario español internacional, cuando puedo, pues tengo tiempo, para tomarle el pulso. Y hablan, y sus corresponsales allá, hablan, por ejemplo, del tema de Ucrania, en nombre de la comunidad internacional. La comunidad internacional cree que Rusia, la comunidad internacional opina que la cosa. Bueno, la comunidad internacional con la visión europea es la otra, y Estados Unidos y Canadá. Pero se llaman a sí mismos la comunidad internacional, pero resulta que África tiene más de 30 países, América Latina también, y sí, el mundo, Asia, ¿verdad? Entonces, el eurocentrismo, ya hace tiempo que los filósofos saben que por mucho mérito que tiene Europa en grandes cosas, ¿verdad?, tiene un demérito en otras. Por ejemplo, una de las vergüenzas de la humanidad, de las grandes vergüenzas, el régimen de esclavitud. No tener esclavos como lo tenían los griegos, sino el negocio masivo de importación, exportación e importación de esclavos. Es una cosa que, como seres humanos, yo estuve en Senegal, en la isla de Gori, y a mí se salían las lágrimas cuando vi el lugar por donde salieron millones de personas, una puerta que está allí, y vi donde tenían encadenada la gente. Pues resulta que mi abuelo, Juan Navas, que nació en Pontevedra en 1880, pues todavía había esclavos en Estados Unidos, creo que en Cuba. Todavía había esclavitud legal. O sea que estamos hablando de eso, cerca. En Europa promovió eso. Eran los portugueses, los holandeses. En España no estaba hablando de ese negocio. Pero bueno, es eso. Lo que tenemos que, con humildad, y yo lo digo también, mi parte que tiene raíces aquí, despojarnos un poco de pensar que somos el ombligo del mundo. No somos el centro del mundo. Y destruimos muchas culturas. Y mucha de la hambre que se pasa en África tiene que ver con el colonialismo que se implantó, con cómo se dividieron las naciones. En un taller, alguien, un cartógrafo, dijo por aquí, e hizo una división que no tenía nada que ver ni siquiera con las poblaciones que había allá. ¿Sí? Estamos heredando situaciones que no son fáciles. ¿A dónde va el mundo? Yo creo que el capitalismo, creo, yo digo, en lo humano no hay verdad científica. No hay verdad científica. Si alguien es racista, es muy difícil argumentarlo. ¿Por qué te va a decir? Es que esta gente es inferior. Te lo va a decir, lo cree así.
O sea, no hay, estamos hablando de lo subjetivo, ¿verdad? No, el mundo, el humano, el mundo cargado de visiones propias, depende del enfoque, ¿verdad? Corazón que no siente, tú no le puedes pedir, ¿verdad? Que vea hacia los desprovistos de siempre. Seguramente cuando esta chica que está ahí firme, ella no le importaba cómo se alimentaban los niños y a las agencias internacionales tampoco, pero yo doy testimonio de que estaban desnutridos y hay cifras oficiales en cantidad de organismos internacionales de la CEPAL que te dice cómo van los índices, pero es que antes no nos importaba, ahora no importa porque salieron a la calle y porque son los protagonistas de la política y nosotros creemos que nuestro modelo de Fran viejo de Francino, que dice, la rana en el fondo del pozo cree que el universo es el cielo que ella ve, su pequeño mundo, ¿no? Pues no, resulta que el mundo es muy amplio. Europa, tiene que repensarse, porque Europa, las crisis también, hay quien dice que son crisis terminales, que no son crisis periódicas, que son crisis terminales del capitalismo. Bueno, no sabemos, el capitalismo es cruel, es duro, es belicoso, militarista, arma guerra en cualquier sitio, destruye sociedades, destruye países, no le importa nada, no tiene alma, ¿verdad? Entonces es capaz de cualquier cosa, no le importa destruir el planeta, no le importa en un acto de locura ahorita amenaza a Rusia, le quiere pegarse allá, seguir avanzando. Poco había una regla del juego no escrita, oye, dejar las cosas poco como están. La OTAN ha venido y ellos se van allá, pero ¿qué busca? Era la locura. Si Rusia y China unidas, ni militarmente son derrotables, ni económicamente. Rusia, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, o digamos, Estados Unidos y Europa y China, pero particularmente Estados Unidos, están como dos puertas que se apoyan así, que si una cae, cae la otra, porque uno tiene el dinero que el otro tiene la deuda, los chinos están perjudicados porque tienen, son los dueños del dinero de Estados Unidos. Estados Unidos no puede actuar contra China. Y China le es difícil actuar con también, pero eso va a ser así para siempre. China va a ser la primera economía del mundo. Hay que acostumbrarse en que vivimos una crisis, que la crisis nos va a acompañar y que la crisis lo que está revelando es que el mundo era injusto, que vivíamos burbujas, no solo inmobiliarias. La estafa que le hicieron a las familias trabajadoras, humildes, de Galicia con la cara de oro, eso es inhumano, no tiene confianza. Y hoy mañana, cuando tienen un negocio que era parte de la burbuja, y resulta que ahora, resulta, ¿verdad? Hipotecaron, compraron una vivienda, hipotecaron, tenían unos ahorros, unos ahorros iban pagando la vivienda, perdieron los ahorros. No tienen cómo pagar la vivienda. Ahora, como la economía entra en la crisis, están desempleados, se quedan sin los ahorros, sin el trabajo, sin la vivienda. Esa es la cara real de este sistema que tiene el capitalismo, tiene ventajas. Por ejemplo, es mucho más eficaz hasta ahora, no en el diseño del mundo, porque el mundo que nosotros vivimos es un mundo que yo recuerdo cosas de antes que era en lo humano mucho más perdido, pero bueno, pero un mundo poco lanzado hacia la vida. Y yo creo que el capitalismo es muy, muy, muy responsable de eso. Pérdida de valores, sí. Pérdida de identidades, a tal punto, por ejemplo, como ministro de Cultura me tocó hacer una
una alianza en la UNESCO con una inmensa mayoría de países para aprobar la Convención de la Diversidad Cultural, aprobado por la UNESCO, creo que fue en 2004 o 2005, porque Estados Unidos iba a quitar todo tipo de Estados Unidos quería que todo lo que relacionaba con la cultura estuviera regido por la Organización Mundial de Comercio. Francia, que es un país que tiene mucha cultura, a pesar de ser capitalista, que tiene una industria sí importante, se opuso. Bueno, y Portugal se opuso, España y más o menos, ¿verdad? Y Estados Unidos fue derrotado, ¿verdad? Porque el capitalismo, para nosotros, somos consumidores, somos aves de granja, los pueblos de granja son todos igualitos. No comprenden el mundo, no les interesa. Somos simplemente consumidores. Y si a la hora de verdad sacrifican mercados, no les importa nada. Son duros, son crueles. Esa crueldad, en cierto aspecto, los hace más eficientes. Países que son difíciles de entender, como el caso chino, bueno, uno, ellos están viviendo una etapa. ¿Ustedes se acuerdan que Marx decía que no podía hacerse el socialismo en países muy atrasados? Que tenían que tener unas fuerzas productivas desarrolladas. Pensaba, de hecho, que la revolución se iba a hacer en Alemania o en Inglaterra. Sorprendió que se hizo en la Rusia zarista. Bueno, yo creo que ante esas dificultades, países como Vietnam, China, están haciendo, ellos piensan por milenarios, porque tienen una cultura milenaria, están haciendo una visión del mundo a largo plazo y están, a veces difícil de entender para uno, desarrollando, digamos, parece un poco en cuanto a la regla como el trabajo urbano, sobre todo, parecen cosas del capitalismo cuando está acumulando capitales en las etapas, ¿no? Bueno, es un mundo muy complicado, muy complejo. Pero hay que apostar por una visión de humanidad. Y donde haya injusticia, creo yo, es, al menos yo transmito mi verdad, donde haya injusticia hay que enfrentarse a ella, no aceptarla. No tiene que ver con el cálculo político. Ha hecho mucho daño a Europa el cálculo político. Lo que me conviene, el voto francés por la izquierda, por la izquierda, la izquierda nada, los occidentales franceses son derechos. Entonces, bueno, la gente queda un poco descolocada, se demoraliza. Entonces, viene un voto, pero si vamos a votar por la derecha, vamos a votar por la ultraderecha. Entonces, el mundo es pendular. Ante la crisis, el mundo va a veces para la izquierda, a veces para la derecha. También en los países. De repente, creo yo que cuando el péndulo venga para la izquierda, Europa lo va a tomar ya de una vez, definitivamente, para ser una sociedad justa, equilibrada, sabia. Sabia. No tenemos una sociedad sabia, tenemos una sociedad que es muy difícil de entender, ¿verdad? En ciertos aspectos. Antes teníamos el rey de los foros aforables, eso me lo llamaba. Los campesinos no sabían por qué. Tenían que sembrar uvas blancas, ¿verdad? Porque esa era la que comían los señores, porque debían darle la renta. Y para ellos sembraban uvas para hacer vino tinto, ¿no? Y tenía aquello, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque eso era así y fue siempre así. Pues no, el mundo tiene hoy día tecnología, filosofía, comprensión, ciencia, humanidad suficiente para ser un mundo mejor. Depende de nosotros hacerlo. Pero hay que cambiar la óptica de la mirada y ver a los demás como hermanos, como ser humano, y no con la intolerancia, bueno, no esa tolerancia, sino con la no mirada. Si no lo ves y no te importa, yo recuerdo que uno de nuestros más grandes poetas,
fue la comunidad gallega, se decepcionó de la colectividad gallega, escribió un libro de poesía que se llama Viaje o País dos Enanos, que lo que era Venezuela era la comunidad gallega, bueno, porque es un mundo muy conservador, un mundo que le basta con resolver su problema. En esa época era franquista, ahora supongo que es del PSOE y del PP, y como siempre, algunos intelectuales, bueno, debe haber uno como no, lo conozco, pero de izquierda, nacionalista, lo que sea, pero ese es el mundo. Es el mundo, como para uno, yo dije antes, que no es fácil entender gente que fue, emigró. La emigración a Venezuela no fue por raíces políticas, exilado después de México, lo subo a México. Nosotros también a Uruguay, algunos. A Venezuela, salvo excepciones, fue una migración económica, de origen campesino. ¿Verdad? Y en vez de solidarizarse con un pueblo, nuestra migración, lamentablemente, actuó como, bueno, nosotros, y que no nos vengamos de estar. Bueno, pues lo lamento. Lo lamento, pero Venezuela se respeta. Gracias. Hay tres preguntas, obviamente, esta va a ser las últimas, son Juan Carlos Larreiro, usted y José Pascual, y Antón Somoza. Van a ser las últimas tres preguntas. Una pregunta por persona, por favor, brevedad, porque llevamos 2:20 de inicio del programa. Juan Carlos. Yo ya por contestado, porque era un poco el plantear el tema cultural etnocéntrico, por el cual ya hemos escuchado, y tengo la palabra para que intervenga más gente del público. Muchas gracias. Buenas noches a todos vosotros. Y primero aclarar lo siguiente, nosotros no venimos a faltar el respeto ni al señor exponente ni a vosotros, todo lo contrario. Esta situación que se presentó es casi similar a la que se ha presentado muchas veces en tribunales o en cosas así que han sido prohibidas en España. Yo soy estudiante. Yo voy a aclarar que nada, que yo fui chavista también. Señor, yo fui chavista. A mis 24 años de edad, hasta de mis 9 años de edad, en un hogar chavista totalmente, hasta mis 18 años de edad yo fui chavista. Yo defendí a Chávez, yo lo defendí. Luego cuando uno empieza a evolucionar la mente, gracias a Dios, mi padre y mi madre me inculcaron lo que usted dijo en un principio, buenos valores. Y esos valores se demuestran como lo que usted dijo hace un momento, que empezó la charla diciendo disculpas y luego gracias. Eso es muy bien, porque eso es ser un venezolano y aclararlo también para decir atrás, que no es una falta de respeto. Vale. Como estudiante lo voy a aclarar lo siguiente. Usted habló de malnutrición y habló de que eso es de hace muchos años. Bueno, yo desde que ella tenía 8 años y todavía me acuerdo, porque más pequeña no, hay un proyecto llamado Proyecto PAE. Y de aquella también, que yo sé, son 6 hermanos y uno son mucho mayores que yo, ya hay uno de los 30, ya se habían beneficiado también de él. Es un proyecto alimenticio estudiantil. Vale, esto no lo creó el gobierno de Chávez, eso fue una cosa que ya existía antes. También ya había creado el transporte estudiantil. Y con respecto al petróleo, el petróleo no se nacionalizó durante el gobierno de Chávez. El petróleo ya estaba nacionalizado desde antes. Aclarar eso. Vale, ahora como estudiante me dirijo a usted de la siguiente manera. Dos cosas. Primero, cuando usted se refiere al pueblo, lo señala como el pueblo es el único, es chavista. Luego habla de los. Luego llega y se refiere a la otra cosa y le llama minoría. Primero que nada, yo leí hace un poco un artículo. Por favor, que yo le vale. Concreta pregunta. Perdón, es vale, déjeme terminar de hablar. No, por favor, quiero que. A ver, no me. Pasa rápido, después de esto introduzco la pregunta. No, introduza ahora mismo, por favor. Vale. Faga pregunta. Usted se refiere a que lo que usted puso ahí, que los estudiantes eran golpistas y demás. Cuando Chávez en su época, también cuando da sus discursos, dijo que. Protestar era un derecho. ¿Por qué usted se refiere a sus estudiantes de esa manera? Si ellos están ejerciendo su derecho según como el pensamiento socialista lo defiende. Defender su opinión. Yo por lo menos tengo amigos que están haciendo eso y yo me pregunto usted por qué se refiere de esa manera y por qué a estas alturas.
chicas. Moitas gracias. A la chica a la que golpearon, no, espera un momento. A la chica por favor, céntrese. Siempre son una guía, no, no, bastante clara. Tres personas con tres preguntas está feita. Muchas gracias. Vale, entonces una pregunta. ¿Por qué esa chica a la que tumbaron el suelo, esa efectiva de la GNB, la golpearon? Y fue grabado, porque ese video dio la vuelta al mundo. No es un Photoshop y es una cosa de... ¿Las en otros países? ¿Sí? 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 Primero, Carlos Pérez nacionalizó el petróleo. Eso fue un acuerdo negociado. Nacionalización no quería decir nada, sino una palabra. Por ejemplo, las multinacionales, ¿verdad?, se llevaban, pagaban al Estado venezolano el 1% de regalías, hoy pagan 35% y le sigue siendo negocio. Si una cosa es que tú nacionalices y otra cosa es que de verdad ejerza la soberanía petrolera. El golpe petrolero hizo mucho daño porque hay un cerebro, digamos, informático de altísima tecnología que manejaba, hoy día todavía es así, maneja todo lo que tiene que ver con todos los pozos petroleros. ¿Verdad? Como el ritmo de los pozos, lo de los barcos, el negocio de importación, exportación, todo ese traducido informático. El gobierno de la República, ese cerebro informático se lo había dado en concesión a una empresa norteamericana. Casualmente, una parte del directorio de esa empresa norteamericana había sido directores de la CIA. Eso está documentado. O sea, quien manejaba el cerebro, que manejaba el negocio petrolero en términos técnicos, o sea, Estados Unidos. O sea, ¿de qué te vale una pantomima de nacionalización si no tienes el control petrolero? Por eso que pudo hacer tanto daño. Por eso, con un golpe de 20 mil millones de dólares, se hizo rápido. Cuando decidieron parar, parar el país y lo hicieron. Son muchos temas. La otra cosa era programa a los estudiantes. Los dirigentes de la oposición, de la ultraderecha, bueno, no sé, yo no me conozco todos los proyectos, ¿no? Recuérdate que nosotros venimos de una sociedad populista. Populismo, a nuestra manera de que es una relación entre un sector político que maneja los hilos del poder, que está enlazado con la estructura que maneja la economía y que le hace concesiones al pueblo a cambio del voto. Le puede dar latas para que construya su rancho, su favela, le puede dar cosas, alimentos. Pero yo era muy amigo de la que era alcaldesa en un momento dado, que por cierto hoy no está con la Bolivariana o con la revolución de Puerto Aires. El problema, Farruko, es que la mueren muchos niños chiquitos por desnutrición y vienen aquí a pedir la urna, porque la gente no tiene ni para enterrar. Ese es el problema. O sea, que tú tuvieras algún programa alimenticio, evidentemente. También tenía un programa para el analfabetismo. Pero nosotros tratamos del analfabetismo en un año y medio, una cosa masiva. Sí, no son paños calientes de hacer una revolución. El tema de los estudiantes. Los estudiantes de ultraderecha, ¿verdad? Bueno, yo no sé si quienes paseaban en Galicia llegaban a las casas, tocaban a la puerta y se llevaban al hombre de la casa, especialmente los hijos mayores. No sé qué edad que tenían, pero por los cuentos de mi familia, eran muchachos de 16, 17 años, de los padres. Iban
¿verdad? Esa edad es muy fácil que te manipule, ¿no? Y después aparecía un momento con la cometa, y eso es historia de la iglesia, ¿verdad? Pasear, se llamaba, ¿verdad? Paseaba a la gente, ¿no? El cura a veces hacía la lista y le nueva a la iglesia, y por ese delito, o porque era un dirigente sindical, o porque estaba, bueno, tenía un vínculo con el Partido Comunista era minoritario, con algunas cosas, hasta republicano o anarquista. ¿Eh? Te mataban, simplemente, bueno, muchachos, tienen derecho a protestar. Le voy a decir, los cálculos que nosotros tenemos de protesta en Venezuela, en el año de Maduro, los cálculos que tenemos nosotros, porque en Venezuela se alienta la protesta. Si la Constitución dice, el pueblo es protagonista de la política, ¿verdad? Es una democracia participativa. El pueblo tiene que expresarse. La tarea del gobierno es transferir el poder al pueblo. Y el pueblo está siempre reclamando, exigiendo, ¿verdad? Vota por Chávez, pero sale a hacer una protesta y a reclamar algo que no funciona. Es un pueblo muy activo. El cálculo que tenemos nosotros de protesta es 18.000 protestas. Digamos, protesta de eventos donde el pueblo está reclamando, dice, en un año. Eso no es lo que está haciendo Chávez. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que no es normal? Que los muchachos universitarios, hijos de papá, hijos de mamá, ¿verdad? Con unos carros buenos, ¿verdad? Que viven en lugares buenos, que estudian a veces en universidades, porque hay universidades privadas, pero en la Universidad Central, donde yo fui estudiante y profesor 28 años, es pública. Claro, la composición de social que llega a esa universidad es de élite. Entonces, esos estudiantes deciden acatar una línea de oposición política que es a la calle hasta que se renuncie a Maduro. Esa es la línea política de oposición. Dentro del mezclado con los estudiantes hay paramilitares. Hay 8 miembros de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana, 8 muertos, algunas mujeres, con francotiradores, usan unas comunicaciones que salen, no me acuerdo cómo se llama el programa. Bueno, y se habla entre sí. Cero, pero va a ser lo que hay para intercomunicarse. Bueno, oírlo es espantoso. Ellos dicen, y mañana vamos a tomar una aceituna. Aceituna es un soldado con su uniforme que allá es verde, que es de oliva, ¿no? Y los matan, y los matan. Todos los que están presos en este momento, que son 100 y pico de personas, bueno, 2.000, pero después quienes tienen la mano manchada de sangre o tienen delitos fuertes de la propiedad, prenderle fuego. Yo estaba, a mí no me lo contaron, yo estaba en Chacao cuando prendieron el Ministerio de la Vivienda y los niños estaban allí. Y nos salvaron los bomberos del distrito capital. Y esa es la realidad, y están las fotos, y no son fotos de mentira, son de la realidad. Entonces, bueno, también el pueblo, no son, aunque hoy día hay una carrera que se estudia, una carrera universitaria, universidad pues para la Policía Nacional. Oye, de nuestro pueblo, por lo sencillo, por más que no es fácil estar conteniendo la marginación, que te humillen, que te ven, que te lancen excrementos. Bueno, es terrible, ¿no? Y que además unos francotiradores además te tiren a matar. La verdad, no es fácil. Hay, creo, 80 y pico de miembros de la Fuerza Armada. Algunos presos, otros sometidos a investigación por malos tratos. Pero usted no puede controlar a 20.000 efectivos que tienen en la calle. Entonces, de repente son humanos, están furiosos, le dan una patada a alguien. No es un problema estructural. Es un problema de relaciones humanas entre unos niños ricos, manitos blancas, como decimos nosotros, niños bien ricos,
y un pueblo que está mordiéndose la lengua, tragando arena fuerte para no caer en la provocación. Porque el día que el pueblo salga a la calle, ¿verdad? Porque X, ¿verdad? Ese día, ese muchacho no sé dónde se va a meter. Porque yo mostré fotos de francotiradores y mostré fotos de los muchachos, supuestamente estudiantes, con el arma en la mano. Y mostré fotos de la grandola, el camión ese, con material inflamable, incendiado, no logré la foto que sí existe, donde hay atentamiento de edificios de vivienda. No la logré tener. Sí, son situaciones, pero cada uno la vive desde una óptica. Yo dije mi verdad. Que cada cual diga su verdad. No soy creyente. Ya ni si lo era. La revolución tiene muchos creyentes, yo no lo soy. Me toca hacer lo más que pueda por dejar. Somos nada, le va a ir. Por dejar este mundo mejor. Pues tengo hijos, tengo nietos. Y yo quiero que vivan en un mundo justo, en un mundo equilibrado. No hay que idealizar nada. No es el chavismo una cosa maravillosa, o la gente es maravillosa, y la oposición todos son unos. No es así, las relaciones humanas son complejas, pero es un pueblo que está intentando llevar adelante un proyecto de emancipación, de cambiar América Latina y en lo posible contribuir a cambiar el mundo. No es fácil. No es fácil hacer de Venezuela hoy día un país productivo. No es fácil, pero a mí es un tabú. Desde que ópticas analices y desde donde ti te posicionas, ¿no? Eu posiciono políticamente nun análise da sociedade de clase e de defensa da soberanía dos povos, evidentemente eu saúdo como unha esperanza a revolución bolivariana en Venezuela e todos os procesos que se están dando non só en Venezuela, sino en outros países de América Latina, porque para min son unha esperanza para a esquerda e para a clase traballadora a nivel mundial, no sentido de que mentre na Europa actual se quedan cartos a banca, se nos rouban aos cidadáns e as políticas socialdemócratas levaron justamente a que aquí mande o capital e esteamos afogados e sin recursos, etc. Ali hai gobernos que están os recursos propios dos países para as clases populares, non? E entón, claro, eu son dos que pensan que todo o mundo ten dereito a protestar. A protesta é un dereito. A protesta é unha forma de expresión, as manifestacións, na rúa, etc., unha forma de expresión que tivo históricamente, que tiveron os oprimidos para defenderse das clases poderosas, non? Entón, eu o que me parece ben é que os oprimidos saian á rúa a defender os seus dereitos. Non me parece correcto, non comparto, que os privilexiados saian á rúa a defender os seus privilexios contra os oprimidos que empezan a ter dereitos. O que eu creo que ocorre en Venezuela. Eu queria preguntarte, cando ti dabas clase, que creo que xa os postaches en certa medida, cando ti dabas clase na Universidade de Arquitectura, cantos deses que vivían nesas casas desas tipo favelas, non? E nos ensinaches cantos deses podían ir a estudar a universidade e cantos deses tiñan as condicións que teñen hoxe, porque para mí esa é a clave do que hai que analizar en Venezuela. La facultad de arquitectura
más importante que hay en el país, ¿no? Una universidad que tiene casi 200 años de edad. Fui estudiante 6 años y fui profesor 28 años. En Venezuela no tiene obligación, no es como aquí. Aquí tú no tienes obligación de jubilarte, tú puedes seguir siempre, mientras sientas fuerzas, ¿no? Yo nunca pensaba, me gusta mucho la docencia, nunca pensaba jubilar. Nunca. Y mientras yo tuviera fuerza, me gusta. Pero mis alumnos con quienes, porque la docencia que tú haces buena relación con la gente. Mis alumnos con quienes uno tenía la docencia entrañable, porque la docencia de taller no es una docencia teórica. Bonita, ¿no? Y me quería, porque yo quería, pero llegaba a clase con en esa época la oposición le usaba una bandera negra para decir que la sociedad estaba de luto y cosas. Entonces, oye, yo veía que este muchacho, bueno, en lo personal, ¿verdad? Llegaba con de la. Entonces yo me daba cuenta, ¿no? El discurso que yo tengo, lo que yo tengo que decirle, no lo entiende, no hay posibilidad de nada. Entonces yo le dije a mi madre, yo me voy a jubilar. Pedí la jubilación. La pedí justamente después del golpe de Estado. Yo ya, mi sensibilidad no me permitía tener una relación bonita con muchachos que venían de la marcha de Orgullo. Yo estuve el 11 de abril defendiendo el Palacio de Miraflores, yo vi los muertos, pasaban a mi lado, pude recibir uno de ellos. Y después aquellos muchachos con esa irresponsabilidad venían a clase, yo pido mi jubilación. Me la dieron en diciembre de ese año, del 2002, y entré como viceministro de Cultura en abril del 2003, me llamó el comandante Chávez. Pero efectivamente, mi relación era con la élite. No quiero decir que no hubiera una gente trabajadora que hubieran tenido, yo de hecho. Tuve algunos que tenían una extracción más popular, pero eran uno entre miles, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil. Hoy día esa es una facultad de mano de la derecha, incluso fascista, porque tú puedes ser de derecha conservador, pero quien dirige en este momento la operación violenta es fascista, es decir, la violencia mandando a los políticos peligrosos, porque no tienen corazón, no tienen nada, va a hacer mucho daño. ¿Ah? Entonces, bueno, esas dos cosas. Hoy día el panorama universitario cambió, aunque esa universidad que tenía una tradición de lucha, hoy día es una universidad, digamos, que está contra el gobierno. Es así, la vida es así. Gracias.